La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. El gobernador Sigifredo Salazar Osorio, en el marco de adhesión de la Gobernación del Valle del Cauca y las Corporaciones Autónomas Regionales de Risaralda, Valle del Cauca y Quindío, al Pacto por la Defensa del Paisaje Cultural Cafetero y por la Construcción de Paz Sostenible, afirmó que Risaralda está comprometida con la recuperación ambiental del río La Vieja. Nosotros como Risaralda estamos aportando a la descontaminación del río La Vieja. Ya está construido el túnel que va a llevar las aguas hervidas del río Consota al río Otún, para que las aguas del río Consota que le caen al río La Vieja lleguen completamente descontaminadas, y nosotros estamos en proceso de construir la PETAR en el río Otún para descontaminar esta fuente hídrica tan importante. Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, indicó que los esfuerzos deben concentrarse en trabajar conjuntamente para lograr preservar las cuencas de los ríos, pero sobre todo para que los desechos que lleguen a los ríos puedan ser transformados y de esa manera se pueda lograr un desarrollo sostenible. Entre el Valle, Quindío y Risaralda, pues tenemos somos limítrofes en el río La Vieja, que es una de nuestras principales preocupaciones. En este momento queremos trabajar con que la cuenca del río La Vieja pues sea preservada, trabajar conjuntamente los tres departamentos. La Procuraduría no solamente está para actuar en materia disciplinaria y sancionatoria, sino también de manera preventiva, para que, de acuerdo a las políticas de persuasión moral, todos los administradores públicos en los territorios tengan la coordinación que ayude a que los recursos no se pierdan y sean destinados de una manera más eficiente. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda.